Más allá de nuestro sur colombiano están ellas y ellos, nuestras hermanas y hermanos. Y bueno, por cosas de la vida, estamos separados por fronteras imaginarias, fronteras que no nos han impedido compartir desde niñas y niños los paisajes, los ríos, los mares, la gente. Es justo ahí, en ese pedacito de tierra, donde empieza esta aventura. Queremos, pues, hablar de paz, debemos comenzar a ver un mundo en balance. Esto nos enseña la naturaleza misma. La naturaleza, tenemos esta plana sola, pero deja de ser la línea que divide a los dos hemisferios, si no se convierte en la línea que une a los dos hemisferios. Es música, es amistad, es pasión. Clave Sur es mucho. Es así como las personas del sector y voluntarios internacionales, entre jóvenes, niños y niñas, dedican parte de sus días al encuentro con la música, la creación y el aprovechamiento del tiempo. Lo que yo veo es, no hay muchas actividades aparte de escuela para los niños y jóvenes. Clave Sur es para ellos una oportunidad para su actividades en su tiempo que quieren hacer, quieren aprender un instrumento, enseñar. Promoviendo un aprendizaje donde los estudiantes más antiguos se comienzan a convertir en profesoras y profesores, compartiendo conocimientos y experiencias con las y los más jóvenes. Bueno, no es solo una escuela de música, es como otra casa que nosotros tenemos, ¿no? Es parte de dinero. Para muchas cosas, cuando se abren las puertas, a veces sale nuestro propio bolsillo o de gestión de todo para poder comprar esa puerta que sale. También la sociedad. A veces, por cuestión de presentaciones, siempre prefieren a algún tipo de evento o persona que provea el evento, pero del norte. Siempre que alguien menciona algo del sur o que tiene una zona marginal, prefieren no saber porque de una se imagina que es el impuesto, que los integrantes son delincuentes. Bueno, hemos dado cuenta que no hay muchas opciones para los chicos. O es jugar pelota, pero solo como un momento, ver televisión y televisión basura que encontramos acá. Y los espacios que encuentran juveniles, se podría decir, son pandillas. Entonces, es un lugar que puede darte la oportunidad de hacer diferentes cosas y contactarte con otras personas, conocer otras culturas incluso y tener como un tipo de lugar, como una familia, incluso llegan a concebirlo. Clave de Sur es arte. Clave de Sur es confianza. En este pequeño Guamo existe algo grande que se llama Escuela de Música Clave de Sur.